aparecieron por lo menos 11 mantas, la contabilidad que se tiene hasta ahora, sobre puentes carreteros en la entidad, en 6 municipios, en 7 municipios, porque se suma a San Luis de la Paz de última hora, también nos hacen saber. Todos con un mensaje muy parecido, similar, es amenazas de un grupo delincuencial, el Cártel Jalisco Nueva Generación, a otro liderado por alguien de sobrenombre El Marro, líder huachicolero que viene operando en Guanajuato. Esto previo a que arranque el operativo San Cristóbal 2018 por la temporada vacacional de Semana Santa y Pascua. Las 6 mantas de las primeras que tuvimos noticias fueron colocadas en las entradas y salidas del municipio de Salamanca, en Valle de Santiago, Irapuato, Celaya, a Paseo El Grande y Uriria. Otros letreros fueron ubicados sobre puentes peatonales. El de Paseo El Grande está situado a unos metros de donde se instalará o se está empezando ya a construir la nueva planta de Toyota y en Caleras de Ameche. Edith Domínguez desde Salamanca ha venido teniendo la información y el puntual registro de estos hechos y nos enlazamos con ella. Edith, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Así amanece el martes, Edith, esta semana corta. Así es, señores, es la bienvenida que le dan después, previo al operativo San Cristóbal 2018. En el municipio de Salamanca amanecen 6 mantas. 6 solo en Salamanca, o sea, la mitad están en Salamanca. Sí, sin embargo, Miguel Ángel Cimental, que es el comisario de la Policía Federal, él confirmó que son 11, las que hasta en la mañana se tenían ese reporte en diversos municipios, como tú ya nos comentabas. Bueno, apareció otra en San Luis de la Paz, lo que haría que fuesen ya 12. Digo, el mensaje no lo vamos a reproducir aquí, pero habla pues de una guerra abierta entre dos grupos del crimen organizado, Edith. Así es, ustedes recordarán antes que pues no era directo hacia alguna persona, hoy sin embargo sí es directo hacia el presunto líder huachicol aquí en el estado de Guanajuato, El Marro, señor. Del que presuntamente se dicen que encabeza el cártel de Santa Rosa, como se ha autodenominado. Así es. Bueno, y esto es la información que tenemos, porque las autoridades, bueno, ni confirman ni desmienten, que puede darle un poco de sentido a lo que está pasando, a los hechos que estamos viendo día tras día. Y tuvimos un puente con un impresionante recuento de atentados, de ataques directos, de ejecuciones, Edith. Así es, señor. Lo que responde a esta región de Irapuato, Salamanca, Romita, Cuerámaro, sobre todo en Romita, Cuerámaro, que fueron dos asesinatos. En Romita fueron 3 el domingo pasado, y en Salamanca pues fue un cuerpo de una mujer que encontraron con sitio de ejecución a la orilla del canal de Coria, señor. Yo sumaría 2 en San Francisco del Rincón, que más o menos es la zona, ¿no? También cercana a Romita, a esta región. Así es, señor. Centro Occidente. Estos mantas que salen en varios puntos del estado de Guanajuato es previo a que inicie el operativo de San Cristóbal, donde pues la encomienda del gobernador Miguel Márquez Márquez es que pide a los alcaldes cero tolerancia, pero para las personas que manejan el estado de violencia, para evitar accidentes o muertes por los accidentes, señor. Digo, también es algo que hay que hacer, pero parece que no es la prioridad en este momento. Bueno, Edith, y las entradas y las salidas de las ciudades, que es donde luego se colocan estas mantas, se supone que están pues muy vigiladas por las cámaras de escudo, los arcos carreteros debieron haber detectado el movimiento de la hora en la madrugada en que se colocaron, pero no tenemos ninguna información adicional, ¿verdad? No, hasta ahorita no hemos tenido ninguna información adicional, solamente de hecho, pues, es cuando empiezan a circular en las redes sociales, por lo menos en el municipio de Salamanca, las mismas fotografías de los... O sea, mucha gente tuvo oportunidad de verlas. Así es. Y de fotografiarlas. Así es. Ya fueron descolgadas, me imagino, ¿verdad? Sí, ya de inmediato, alrededor de las 7 de la mañana, es cuando se enteran los elementos del mando único en el municipio de Salamanca y es cuando comienzan a quitar algunas de las que tengan conocimiento, pero... en total quitan 6 en el municipio de Salamanca. Bueno, se concentran ahí. Y nos reportan en la última hora una más en San Luis de la Paz, donde también había versiones en redes sociales de balaceras que estamos tratando de confirmar. Todavía no lo tome esta información como un hecho. Edith, vamos a otro tema, porque una nota en la que tú tuviste la primicia, donde tú hiciste una investigación inicial, el caso de
presuntos abusos a menores en el albergue infantil de Irapuato, la Asociación Civil. Hoy tuvo una confirmación de esos hechos. Hasta hoy, después de varias semanas, el Procurador de Justicia, Carlos Amarripa, te da a conocer datos ya más firmes de lo que está pasando ahí, ¿no? Así es. Recordaron ustedes que en un principio, de hecho, previo a que se publicara la nota, nosotros estuvimos buscando las autoridades estatales y municipales para conocer un poco más del caso, después de que se dan las denuncias de parte de las voluntarias y empleados de presuntos abusos físicos y sexuales al interior del albergue de Irapuato AC contra los menores que ahí se encontraban. Sin embargo, no podemos tener mucho éxito, solamente nos confirman que efectivamente había una investigación. Hoy ya el procurador Carlos Castamarrica nos informa que hay una denuncia por presuntos abusos, maltrato y abusos en contra de un menor al interior del albergue. No hay más avances del caso. Él nos informa que no hay detenidos. Sin embargo, pues este es el hecho que están ya en concreto investigando en el albergue de Irapuato infantil asesino. Todos lo sabíamos por versiones de terceros. El DIF, que aquí la directora del DIF nos dijo que habían intervenido porque la Procuraduría se los había pedido hacer contención, pero la Procuraduría nunca había oficializado lo que hoy ya se sabe por boca del propio Samarripa. Entonces hay una investigación con una víctima que podría haber sufrido abuso sexual y maltrato. Hay un presunto responsable. Y bueno, sin adelantar, pues hay una persona prófuga, un ex colaborador, ex encargado de este albergue, ¿no, Edith? Sí, es la persona que en algún momento, el inicio de las denuncias, las voluntarias y los empleados comentaban que era el encargado de cuidar a los menores. Es el que después ellos mismos comentaban que se había, presuntamente se había fugado este empleado, señor. Y bueno, el presidente del patronato, al que tú entrevistaste, pues tenía muy poca idea de lo que estaba pasando. Se ve que no se involucran directamente con el manejo de estos albergues, se dedican a conseguir fondos, a apoyar a las relaciones públicas, pero luego ahí ocurren cosas que nadie supervisa, ni el DIF, ni los privados que respaldan este tipo de instituciones. Así es, incluso usted recordará que después, hasta que se da la denuncia y que inicia la investigación la Procuraduría de Justicia, es cuando llega Protección Civil del Estado a revisar las instalaciones y les hace una serie de observaciones para mejoramiento del inmueble, donde pudieran estar los menores, y yo creo que les dieron 15 días para que pudieran cumplir con estas observaciones. Sin embargo, todavía a la fecha, los menores todavía siguen a resguardo del DIF estatal y el inmueble solamente sigue ahí el personal de la ACE. Bueno, pues estos casos, es el segundo en Guanajuato, por lo menos que se sabe oficialmente, primero Ciudad de los Niños. Se habían ocurrido en otras partes del país, como Michoacán, con Mamá Rosa, pero parece que no hay control desde instancias oficiales, supervisión, una revisión de lo que pasa en estos albergues privados. El Estado se descarga de su responsabilidad, lo deja en manos de la sociedad civil, aparentemente una sociedad civil caritativa, pero hay tramos de control que se pierden y luego personas sin el perfil adecuado están a cargo de instituciones donde, bueno, pues parecen para ellos un botín los menores que están ahí, ¿no? Bueno, y pareciera que nada más en lo que hace el Estado en el momento en el que ya quedan a su responsabilidad por diversas circunstancias, es que el Estado nada más agarra y los deposita a los albergues. Los institucionaliza, dicen ellos, pero en un momento se los abandona también. Y albergues que tendría que también estar revisando constantemente, y que es la obligación del Estado realizarlo. Así es, y protocolos mínimos. Edith, bueno, muchas gracias. Se complementa esta información que tú anteriormente habías detectado y habías investigado, pero que igual nos va a seguir produciendo, me imagino, que nuevos episodios. Vamos a estar pendientes. Así es, señor. Muy buenas tardes. Gracias.